Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Aurea, para los que no me conocen, y este es mi canal. Les invito a que se suscriban dándole clic por aquí y activar la campanita para cada vez que suba video, YouTube te notifique y seas el primero en verlo. Sin más que decir, vamos a comenzar. Amigos, ay, hace frío. Ay, yo me traje esto. Ok, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Ahorita vamos para casa de Joana, porque vamos a salir. Hoy es mi día de descanso, así que vamos a salir. Ella quiere ir a una biblioteca grande, y nada más que tengo mucha flojera. Y le dije, ay, otro día. Otro día que no sea hoy. O sea, sí quiero ir, pero no sé, me da flojera. Ay, no, por favor. Aparte está haciendo frío. Y pero el chiste es que vamos a salir porque desde que ella entró a trabajar y yo entré a trabajar, pues no hemos salido. Solamente nos vemos en la escuela y así, pero así para salir o cosas así, pues no. Pero así que ahorita vamos a ir con ella. No sé a dónde vamos a ir, pero yo de todas formas voy a comprar, quiero comprar unos overoles. Porque no sé, últimamente quiero overoles. Así que voy a comprarme unos. Y ya, a ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre. Amigos, ya estamos aquí. Esperando a que Joana salga de... ¡Ay! Estamos aquí. Amigos, me voy a ir antes. Es que Joana se sigue cambiando. Así que, y me acaban de hablar ahorita que tengo una prueba. ¿Se acuerdan de los exámenes que me hicieron la semana pasada? No. Ajá, la semana pasada. Me acaban de hablar de los resultados, así que necesito ir a ver al doctor. No sé qué me va a decir, así que vamos, acompáñeme en lo que Joana se termina de cambiar. Joana ya nos alcanza, así que... Perdón si escuchan eco. No creo que escuche eco. No creo que no. Es que estamos como que en un edificio y pues no hay gente y se escucha. Pero sí, amigos, acompáñenme. Vamos a ir al doctor donde siempre los llevo. Así que nos vemos allá, ¿vale? Amigos, andamos aquí comprando, ya está con Joana. Es que ya fuimos a unas tiendas, regresamos. Sigo en busca de mis overoles, pero sigo sin encontrarlos. Y encontré uno, pero no me lo podía medir, así que pues, de modo. Seguimos aquí en una boutique, pero no hay nada, vean. No lo sé. Ay, vean. Ok, no, están muy feos. Están muy abuelitos. Amigos, andamos en busca de comida. ¿Pasta con qué? ¿Quieres probar? No sé. Sí, sí veo con camarón, pero digo yo porque es pasta. Ajá. Vean, amigos. Nada más que no sabemos qué comer. Andamos en busca de algo. Estos son puros mariscos. Bueno, la amigos, ahorita estamos aquí en un restaurante. No sé si es... ¿Qué restaurante es? Salvadoreño. Ah, salvadoreño. Estamos en un restaurante salvadoreño. Vea, y venimos aquí porque no habíamos encontrado nada. Y ya Joana va a comer algo. ¿Cómo se llama? ¿Enchiladas salvadoreñas? Enchiladas. Enchiladas salvadoreñas. Así que vamos a ver qué tal. Yo me pedí... ¿qué me pedí? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. A una quesadilla y un taquito frito, se mató.
Y ya, así que vamos a ver qué tal. Y pues si no, dije a Joana que íbamos a pasar a un restaurante que habíamos visto antes. A ver que si se llena o no, porque esta niña es súper complicada. Dije que íbamos a pasar a este que vimos primero, que es vende puro marisco, y Joana es famosa, es súper fan de los mariscos, así que vamos a ver. Soy una sirena andante. Amigos, vean, nos acaban de llegar a la comida. Esa es una enchilada salvadoreña. Vean, está muy buena. O sea, muy bonita. Bueno, sabrosa. No sé cómo es. Mira, supuestamente esto es una quesadilla mexicana. Y un taquito. Y mi agua de horchata. Así, a comer. Amigos, andamos aquí. Haciendo el tren porque vamos a ir a Target. Ya compré el overol, pero quiero ver si hay unas bolsitas por allá calentitas que necesito, así que vamos a tomar el tren. Ay, viene súper lleno. Estamos aquí ahora en Target. Vean, vine a comprar unas blusitas calientitas que quería. Y vean, Joana anda indecisa de comprar esto o no para su hermana. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí. Quiero una pijama, pero no encuentro dónde. Amigos, andamos aquí en Starbucks. Bueno, yo terminé de tomar mi té. Era de matcha. Y ella está tomando... ¿Qué estás tomando? Caramelo frío mocachi. Eso. Nice caramelo mocachi. Compré unas blusitas que necesitaba. Porque como ya viene primavera y aparte, o sea, está bien el clima y todo, pero pues a ver si hace frío, entonces nada más una camisa de manga larga y ya. Para no trayendo chamarrotas y todo eso, porque también es como que andar cargando y todo eso. Y aparte me compré mi overol. Así que pues ya, ahorita ya son las 7, ya van a dar las 8, imagínense, 8 de la noche. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya agradado mucho, que les haya gustado mucho. Y pues espero que lo hayan disfrutado demasiado, demasiado, demasiado. Así que espero que se queden para los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.